¿Qué tal? Muy buenos días. Pues ya estamos en el programa número 15 de Los Otros Datos. Como la Martina, 15 años tenía Martina. Y 15 años tenía aquel. Bueno, ese es otro tema. Pero sí, número 15, ya por tercera vez en la tercera temporada, ya nos presentamos ante la sociedad. Por sí. Cumplir 15 programas. Con el Super Popoca. Sí, y hoy pues el tema que hoy te está rompiéndola es lo de tu comadrita Jarina Pérez Popoca, quien ves que ya empezó con su programa Caminemos Juntos. Sí. En el cual ella vende despensas según a muy bajo precio, según con la intención de ayudar a los sanandreseños, pero en la realidad, pues ya por ahí nuestro amigo Salvador Velázquez hizo un estudio, fue directamente a la central de abastos y en una sola despensa él se ahorró 17 pesos. Lo que quiere decir que todas, entre más se compra mayoreo, pues el ahorro es mucho más. Entonces creo que se hablan de un ahorro en mayoreo nada más de 1,500 despensas, que creo fue lo que vendió la vez pasada, pues son 70 pesos por despensa. Wow. Entonces, esa señora pues sigue lucrando con los sanandreseños. Desgraciadamente, pues la necesidad de la gente, a lo mejor en un momento dado sí le sirve, porque sí, a lo mejor no se vende hasta la central y se van a gastar más en el pasaje, ¿no? Sí. Pero, a fin de cuentas, esa señora está lucrando, no le está dejando al precio, al menos, la despensa. Está haciendo un negociazo. Entonces yo creo que no se vale que esa señora, expresidenta municipal de San Andrés, siga engañando y siga lucrando con los habitantes de San Andrés Cholula, ¿no crees? Imagínate si ahorita hace una ganancia con las despensas, ¿qué tanta ganancia no hizo en lo anterior, no? Nada más para un parámetro, sí, así para tener, ¿no? Sí, es que yo creo que por ahí sí vio que era negocio cuando supuestamente también las regalaban en plena pandemia, siendo ella presidenta. Y resulta que después pedía una cuota de recuperación y también hacía negocio. O sea, se dice que ese recurso que estaba destinado a las despensas también se lo quedaba y recuperaba esa inversión y todavía se le sacaba otra ganancia. O sea, ahí vio esta señora un nicho de mercado e insisto, con el lucro de la necesidad de la gente. Entonces, yo creo que desde ahí se ve la calidad moral de esa señora. Y eso deja de que ahorita lo esté viendo nada más como negocio. Lo está viendo porque ella dice, les voy a vender a los sanandreseños la idea de que soy toda un alma caritativa, casi la Madre Teresa de Calcuta, y voy a hacer negocio y de aquí me sigo catapultando para la próxima elección, porque la señora quiere regresar a gobernar a San Andrés o a malgobernar y hacer negocio del erario público. Pues sí, tiene un número de anomalías ahí terribles de los cambios de la gente que hizo ahí con el parque y tantas cosas por decir algo. Imagínate, no, ¿con qué cara va a regresar? ¿Con la misma? Muchísimas, ¿o ya se lo operó? Muchísimas obras. Ah, no, pues ya mínimo sí se aclaró, ¿no? Como Michael Jackson. Pero bueno, ya es su tema, ¿no? Se hace la receta, ¿no? Ya sabes que dicen que el dinero y el amor no se puede ocultar. Entonces, no puedo ocultar sus amoríos, sabemos con quién, y ya es un tema muy personal. Pero no se puede ocultar y tampoco cabeza se puede de borrego. Con cabeza de borrego a medio morir. Y tampoco puedo ocultar que la señora cabeza pues de llegó, borrego. Hay que ser sinceros, humildita, sencillita, rústica, por así decirlo, como somos la mayoría de los mexicanos, un color rústico. Sí, la camarada Popoca. Y ahora ya, no hombre, ya la señora ya está, hasta güera se quiere poner. Entonces, pues sí, insisto, yo creo que sí es un reflejo de lo que se llevó. No lo han querido comprobar porque también lo hemos dicho, Mundo Tlategui pues le está tendiendo la cama para que ella sea la próxima presidenta y ahorita no le va a rascar nada porque él, yo creo que tiene muy claro eso de que los carniceros de hoy serán las reses de mañana. Entonces ahorita él la sacrifica y ella vuelve a ganar en la siguiente, pues él me va a sacrificar y le va a pasar lo que a Leo Paisano. Entonces, este tipo de alguna manera fue más hábil, Mundo Tlategui, al venderse de esa manera y decir, pues sí voy a llegar, a pesar de mis denuncias por presunta corrupción, por acoso sexual, y llegó, pues lo dijimos también muchas veces, amarradito de manos, por eso ahorita ni Pío dice. No, pero sí le dieron unos buenos jalones de orejas. Ah, pues sí, eso sí está claro, pues por eso está como radar, ¿no? Pero pues fuera de eso, o sea, los mismos panistas de San Andrés dicen, este cuate
pues está de adorno, o sea, realmente no está haciendo mucho. Y lo poco que está haciendo, lo está haciendo mal. Pero los arandreseños se la compraron a Karina. Digo, de veras, pues tendrán esa sapiencia, pues, donde no se dieron cuenta que todo lo que hizo mal. Pues yo creo que se dan cuenta. El tema es que son temas ya de apatía de la gente, ¿no? Porque también se ha reiterado en muchas ocasiones que la gente, pues sí lo ve, pero a la hora de votar dice, no, pues ya no voto porque de todas maneras hacen lo que quieren. Entonces, lo que se ha visto es que cada vez más lo que dejan son las estructuras. O sea, si tú tienes una estructura que te jalen votos para el día de la elección, pues ese día es como dicen, el día de, hacen toda la operación, los carruseles y demás, con despensas, con compra de votos, pues van acarreando a la gente, votan y es muy fácil que ganen. ¿Por qué? Porque si se volcara la mayoría del electorado en contra del electorado, pues no ganarían. Entonces, de ahí que ya hay muy poca representatividad de los actuales políticos, porque la gente cada día vota menos, ¿no? Sí, hay apatía. Está eso así sin ganas de hacerlo por la falta de voluntad política y de varias cosas, ¿no? Que cada quien ve ya, ahora los políticos ven sus temas personales ya nada más, ¿no? Pues sí, ya ni siquiera de ideologías partidistas. ¿Cuál? Ya ni siquiera de un tema, pues digo, hasta de una calidad moral como personas, ¿no? Sino ya es puro negocio y ya lo descarado. Entonces, pues digo, también por ahí comenté en una columna pasada sobre los panistas duros, no sé, todavía se la rifan y todavía salen a decir pues las anomalías, como Chucho Saldívar en el Comité Municipal de Puebla, del PAN. Él sí salió a decir, yo voy a insistir que sí se investigue Claudia Rivera, porque Lalo Rivera también por ahí dicen que ya no le quiere rascar al asunto, que también ya por ahí tiene un conflicto con el gobernador precisamente por eso. Todo el mundo sabe, o sabemos, que Claudia Rivera es enemiga política de Barbosa, a pesar de haber llegado por el mismo partido. Entonces, son tantas componendas que ya se están dando, que digo, aquí los únicos que pierden son los ciudadanos. Porque esos güeyes se amarran, buscan a quién dejar para que les tapen las nylon y ya después se olvidan las cuentas públicas. Se vuelven blandengues. Y se vuelven blandengues, como lo dije. Hay panistas duros contra panistas blandengues que no tienen ideología, que carecen de una total ética política. Entonces, pues están ahí. O sea, mejor postor. Que ni una iniciativa suben y dicen que trabajan, ¿no? Ah, bueno, pues ese es Garfield, pero bueno, ese es un tema que después vamos a dar a conocer, porque pues hablan por ahí de palabra, ¿no? Ya lucran con la palabra, ahora sí que con la palabra, ¿no? Con el dicho, ¿no? De cumplir con la palabra, en la realidad no lo hay. No, pero eso dicen una cosa y hacen otra. Por ejemplo, a Busta también ya se le pierde la memoria de muchas cosas. No hay esa situación que, digamos, en este caso, como el pan de antes, ese pan de maquillo, ese pan. Tanto añoran esas personas y no ponen en práctica todas estas cosas. Porque, pues bueno, la ideología y todo lo que hay, pues ya no la hay desde que están las alianzas, ya no puede haber ideología. Pero pues sí hay, debe de haber acuerdos y todo, pero ahora nada más son componendas. Así es. Sí, digo, ¿y por qué? Pues para que entre ellos mismos se vayan tapando sus porquerías, ¿no? Entonces sí, Augusto, a mí me extrañó que la vez pasada vino, pues casi a decirle a Mono Tateo, y vas bien, y sigue igual, o sea, tú calladito, ni calladito se ve más bonito, pero tú calladito, no digas nada, porque también tenemos allá un acuerdo con Barbosa. Pero entonces ya, o sea, no se disgusta. No, ya no está ni a gusto, Augusta. Yo creo que ya no está ni a gusto. Y nada más se basan en sus giritas. Dándole gusto. Que no deba por un lado, Augusto Díaz por otro. Cada quien jalando agua para su molino. Y al final, esa ideología panista que antes se tenía, ya se perdió. Sinceramente, ya se perdió. ¿Por qué? Insisto, porque ya más están viendo lo suyo, ¿no? Es que apenas le autorizaron a Augusta comprarse una camioneta y una remodelación de sus oficinas, cuando muchos comités municipales del PAN carecen de todo. Como el de Cholula, ¿no? Y carecen de Cholula, que también hay un tema, ¿no? Porque a quienes no les dan, está clarísimo que no les dan. Pero hay de sus consentidos que sí les dan su lana
y tampoco nunca reportan en qué se gastaron ese recurso, que también es público, porque es de prerrogativas que da el INE a todos los partidos nacionales, y de ahí en cascada van aterrizando los recursos. Pero pues, y los maderos de San Juan piden pan, no les dan. No les dan. Les dan un hueso y cobran y Puebla. Y se forman con eso, y por otro lado, otros ponen a sus hijos de regidores, cobran como aviadores en Puebla, pero se dan golpes de pecho, y sí, no digo que lo que dice, y vamos a hablar lo que dijo Jorge Gómez, no sea cierto cuando se pasa criticando a la 4T, pero con qué calidad moral lo critica a AMLO, por ejemplo, si ellos qué están haciendo. Habría que preguntarle, ¿sí es cierto, mi George? No, ya sabes que, mira, a lo mejor podemos conocernos como en mi caso, como vecindado de Cholula, pero de eso a decir es una gran amistad, es un gran ser humano que, le debo la vida. Pues no, ¿por qué? Porque siempre hizo su beneficio. Y ha habido apoyos mutuos en temas de información y demás, pero eso no te conlleva a que vendas tu editorial, y si tú estás viendo las cosas negativas, no lo digas. Claro que lo vamos a decir, porque a mí se me hace da ridículo que hable mal cuando él está exhibido y no ha salido a decir nada de que él cobra como aviador porque es supuesto asesor de Lalo Rivera. Y su hijo, siendo regidor, un joven, también lo he dicho, con toda la capacidad, el profesionalismo del mundo, se está prestando a los temas de las cuentas públicas. ¿Por qué? Porque pues, él es el regidor de Hacienda. Entonces, yo creo que con ese currículum que deje como regidor, lo va a marcar de por vida en su carrera política. Y qué malo, porque digo, si esos son los futuros políticos, entonces, ¿hacia dónde vamos? Así empieza, ¿no? Pues sí, voy a decirte, lo está haciendo que está un joven. Al rato, ¿cómo va a acabar? ¿Enredado con quién o con qué? Pero bueno, ya son temas que digo, salen a colación por lo que decíamos de que ya no hay ideologías, claro. Y que todo mundo le pega a todo mundo. La 4T le pega a la oposición moralmente derrotada y viceversa. Pero ni uno ni otro se ponen a hacer las cosas como debe de ser. Y por ejemplo, el caso de San Andrés, por un lado Leo Paisano lo quiso y dado ahí el tema, ¿no? Pero el caso es que lo que hizo Leo Paisano, pisó la cárcel, llega Karina, igual hace su relajo, después ponen casualmente al más débil de los panistas, que era Mundo Tlategui, con todo y denuncias en contra, y ahorita ¿qué está haciendo? Lo hemos dicho, tapándole las espaldas a Karina. Porque creo que si es de espaldas, no porque tenga dos espaldas, o que esté muy espaldona, sino así se dice en el argot político. Que le traen todo por mayoría a las despensas, ¿no? Ya las piden, ¿no? Entonces no pues, va, vienen a ella. Ah, bueno, sí. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Que si la política sigue en esa vertiente, pues yo creo que muy, muy pronto pues, se va a acabar ese régimen que lo conocemos como democracia. Cuando realmente pues, es una partidocracia, ¿no? Porque pues, la democracia no existe, sí, siempre fue una simulación, y ahora más que nunca, porque digo, pues, ganan los pequeños grupos que siguen secuestrando, que tienen secuestrados a los partidos políticos, y la gente que siempre ha trabajado por el X partido, han sido relegados, ¿no? Entonces, pues yo creo que es la oportunidad de oro, de que en la próxima elección salgan verdaderos ciudadanos, y que la gente los apoyemos, así como la gente debe apoyar a los medios independientes, porque siempre se quejan de la prensa vendida, de la prensa chayotera, de los convenios, pero si dicen por ahí que los ciudadanos tienen los gobernantes y los medios de comunicación que se merecen, entonces si la gente realmente viera medios de comunicación serios, que decimos la verdad y no nada más vean Que si fulanito le pegó a sutanito, puro chisme. Que si Burundongo le pegó a Bernabé, ¿no? A Bernabé, y por eso le hincha lo fríe, ¿no? Exacto, entonces, si la gente viera contenidos realmente de interés general, pues insisto, apoyaría más a los medios independientes y sí saldría la verdad más fácil a la luz, ¿no? Pero así, o sea, los pocos grupos van a seguir centaveando a los medios que están afines a ellos. Esos medios que le pegan a los contrarios, para los contrarios son los chayoteros,
Y por otro lado, se voltea la situación. A los que sí los apoyan, esos sí no son chayoteros, aunque sí estén cobrando. O sea, ahora ya es al revés. Caminan para otro lado, si, van si y tú, vienen. Si tú publicas, dicen, le estás pegando, eres chayotero. No, precisamente si no pego, es porque estoy chayoteando. Entonces, los medios que no queremos seguir en ese régimen del chayoteo, somos los que pegamos, como dicen coloquialmente, somos los que damos a conocer la verdad. Entonces, ya se confundió. Te digo, ya los que pegan son los chayoteros y los que cierran la manota son los chingones. Ah, imagínate, cabrón. Pero en el lenguaje de quién? Pues en el lenguaje de esta política que está cada vez más en crisis y que ellos lo han acomodado de tal manera. ¿Por qué? Porque la gente pues ni siquiera se pone a pensar, a ver, ¿qué es chayotero? No saben ni de dónde se origina la palabra chayote. Tienen oscurantismo en su cabeza. Sí, porque no, digo, ven un video de alguien que se cayó, de algo gracioso, de algo chusco, del chisme, pero no ven los análisis políticos, les vale madre a la gente. Entonces, como no analizan, es que dicen que él es chayotero. Ah, sí, es chayotero. ¿Por qué? Pues quién sabe, pero dicen que es chayotero. Oye, cabrón, chayotero es el que cobra, no el que pega. Entonces hay que ser congruentes, hay que ser, pues no hay que ser borrego, o sea, ponerse a estudiar un poquito, nada más investigar, a ver, ¿de dónde nace la palabra chayote? No me acuerdo con qué presidente de la República, a los medios que le, lo apoyaban, le decían, vamos al jardín que está a través de Palacio Nacional, y tenían un sembraban chayotes. Entonces se dice que cortaban los chayotes, los daban en un periódico, y allí iba la lana. Entonces de ahí se generó eso del chayote. Ya te dieron el chayote, sí, porque en el chayote que les daban llevaba el billete. Entonces, si te los dan en un zapato, será guayote. Ándale, ni guangote. ¿No? Klein o MacGregor. Entonces, hay que pugnar en serio, porque la gente vea la realidad. Lo he dicho miles de veces. Vivimos en una posverdad, donde la verdad ya valió madre. Todo es simulación, todo es lo que se aparenta, todo es ¿cómo se llama? Percepción. Pero ya la realidad ya valió madre. Entonces, insisto, por eso la gente, pinche medio chayotero, pues pendejo, si fuera chayotero, les hubiera cobrando, no al revés.
Ok, pues ya estamos aquí con nuestro amigo Enrique Toski Morales. Mi estimado, bienvenido a este tu programa. Muchas gracias, Beto. Líder de las juventudes de... Revolucionarias. Revolucionarias. Así es, mi estimado, pues cuéntanos, cuéntanos a quien nos ven y nos oyen sobre la nueva encomienda que te acaba de dar el partido. Me parece que es a nivel nacional el cargo. Sí, así es. Tomamos protesta como secretario con la sociedad civil en el Comité Ejecutivo Nacional, en la corriente crítica juvenil, en todo el país. Entonces, pues, creces, tú, ¿cómo le haces? O sea, eso es el resultado de lo que tenías como cartera aquí en Puebla. Era delegado de la Red Jóvenes por México del Distrito 8. Exacto. Y seguiré siendo delegado del Distrito 8 porque, déjame decirte también, Pepe, que la Corriente Crítica es una organización adherente al partido. No. Es una organización que no está... No es una cartera dentro del comité. Ajá, exactamente. Perfecto. Entonces, sí hay posibilidades de seguir con el cargo de la Red Jóvenes por México del Distrito 8. Incluso ya lo hablamos con amigos y del Distrito 8. Entonces, vamos a empezar a trabajar igual como seguíamos trabajando. Pero ahorita vamos a meternos más al tema de la corriente crítica juvenil, que es muy importante tomar esos... Pues contribuir con esa sociedad democrática. Oh, perfecto. Y yo creo que, digo, así como se ha visto tu crecimiento tan vertiginoso en la política, ya te veo en la próxima administración como presidente de Coronado. Sí, trabaja este muchacho, no, sí trabaja. Y haría falta, sobre todo si estás viendo el trabajo del actual presidente, que llegó por el PRD, me parece, ¿no? Gerardo Sánchez. Sí. Que por ahí ya dicen que ya lo quieren destituir, ha tenido algunas manifestaciones, hay una ola de inseguridad gravísima. Ayer pues estaban checando, no sé si ya se confirmó, de los jóvenes que desaparecieron de Misión de San Francisco, que parece que los encontraron en Tlaxcala, ¿no? Sí. Estaba por confirmarse, sí. Pero sí. ¿Vivos? No, pues ya, en proceso de putrefacción. Entonces, hay una grave ola de inseguridad en Coronango. Y el presidente ni sus voces. Y de corrupción. Y por ahí pues dicen que porque el secretario, el comisario de Seguridad Pública, pues llegó por recomendaciones de la regidora de Gobernación. Entonces, por eso digo, yo te veo a que en la próxima administración ya seas tú quien ponga orden en Coronado, porque la verdad, ya tiene rato, ya tiene varias administraciones que pues ha decaído mucho el municipio, ¿no? Yo creo que sí hay un tema ahí hasta de un rezago importante, ¿no? Sí, justamente lo comentaba un día antes de mi toma de protesta como secretario de la Corriente Crítica a nivel nacional, y subieron una publicación en El Águila Descalza, si no mal recuerdo, que el regidor de Educación estaba... pues trabajando a favor de su presidente Carlos Martínez, ¿sí? Ajá, es del Carlos PRD. Martínez Amador, ¿no? Ándale. Entonces, pues, o sea, en vez de estar tomándose fotos el regidor, que pues obviamente es un servidor público de Coronango, debería de estar preocupándose por la educación y el rezago educativo que hay en nuestro municipio, ¿no? Exacto. Entonces, pues ya yo comenté que pues sí, era muy importante la educación, más que nada hoy en estos tiempos de COVID, de muchas cosas. Entonces, pues obviamente se ofenden todos y empiezan a criticar a las personas y empiezan a sacar cosas que ni al caso. En el tema de seguridad está muy feo realmente, o sea, sí, no hay certeza como que digamos en materia de seguridad un sistema que puedan atacar desde corrupción hasta inseguridad. Porque déjame decirte que el día de antier, el día domingo, nosotros marcamos allá en su casa de ustedes, gracias. En Coronango, le marcamos a la comisaría, ¿no? Porque queríamos un auxilio y la señorita que nos contestó nos dijo, no tenemos patrullas y no estamos para servirles ahorita. Oh, o sea, caray. Que si pides una pizza llega más rápido. Sí, o sea, si pido yo hasta creo que una cerveza, si la pido, llega súper rapidísimo. Sí, no, pues es lamentable, la verdad. Entonces, pobre, o sea, está muy muy feo esa corrupción y esa inseguridad que pues obviamente no tienen dónde atacarlo ni ellos mismos saben manejar el gobierno. Entonces sí necesitamos personas
éticas, personas con buenos morales, con valores, pero independientemente de eso, con una buena preparación para que pues obviamente lleven a Coronango en lo más alto, ¿no? Que sería en materia de seguridad y en materia de educación, que sería lo primero que hay que atacar. Sí, pues en estos momentos muchos presidentes, muchos políticos no se preparan. Yo les digo que si las jícamas se preparan, que ellos no se puedan preparar, cara. Sí, eso, con Miguelitos, ¿no? Con Miguelitos. También ya le puedes poner gomitas. Bueno, ya, si te embriagas y ya gomitas. Bueno, pero si tomas mucho, pero si tomas poquito, no. Ah, bueno. Y este presidente de turno, Gerardo Sánchez, ¿es de ahí, de Coronango? O... No, es de la Junta Auxiliar de San Francisco Gotlán. No, pues qué mal la está dejando a su Junta Auxiliar, ¿no? Porque... Sí, déjame decirte que después de 8 años volvió a ganar Ococlan gracias a él. Y pues obviamente, pues lo está dejando muy desde mal. ¿Desde Fabián Cordero, no? No, desde Efraín Ticla Alicia. Después de Meli Macoto. Ah, sí, sí. Sí, hizo buena. Digo, pues, sí, con él ya cuestionaban y ahorita ya se la extraña, ¿no? Sí, bueno, sí. Ya se hizo más hasta largo. Toño. Ya se hizo más hasta largo. Hasta Belén Otoski, ¿no? Sí. El municipio, ¿no? Ya se hizo más largo en vez de más coto. Sí, y fíjate, yo creo que están aprovechando porque sí ha crecido mucho Coronango, sobre todo hacia el lado de la autopista, ¿no? Sí. Entonces, ahora, en lugar de que pusieran a los tránsitos a que chequen las vialidades, si no hay accidentes, los han extorsionado. ¿Sí? Nos han llegado videos donde de manera descarada llegan y los paran y les sacan una lana. Sí. Entonces, y se meten hasta Cuautlancingo, ¿no? Y luego también por ahí nos dijeron que estaban en los límites de Cuautlancingo, estaban hasta adentro del Museo de Cuautlancingo. Entonces sí, por donde le quieras ver, sí, este cuate está dejando mucho que desear, ¿no? Porque también en obra pública, ¿qué se ha visto? Pues ha hecho como unas 3 o 4 calles, pero en la Junta Auxiliar de San Francisco Clan. O sea, en su junta. En su junta. Ajá. O sea, sí ha, o sea, realmente en materia de obra pública, pues no que digamos lo máximo que se debería de aprovechar. Primero decían que porque no había recurso. O sea, en los primeros 100 días de gobierno decían que no había recurso, que, o sea, muchas situaciones, ¿no? Pero después de esos 100 días, yo creo que pues obviamente hay que atender el sistema de obra pública, ¿no? Claro. Y además son sistemas que vienen ya desde hace años. O sea, ya nomás es firmar y sabes que vamos a atender sí, esta. Sí, eso ya viene o sea, agotado. Entonces, y que diga el presidente o la administración que no hay dinero, eso es mentira, eso es completamente mentira. O sea, porque sí, en Coronango hay muchísimo dinero. Sí, hay, sí, no les prestas tú. Además, ¿para qué existe el proceso de entrega-recepción? Se supone para saber qué estás recibiendo. Por supuesto. Y si desde entonces están viendo que van a recibir en lugar de dinero deudas, desde ahí lo tienen que manifestar, no sí, después. Pues si les podría ser un pretexto, ¿no? Decir, no me dejaron lana y me dejaron deudas para no hacer nada ahorita. Sí. Y esa lana, ¿dónde queda? Desde el inicio, sí, imagínate. Sí, incluso déjame decirte que yo creo que de los 217 presidentes que hay en todo el estado de Puebla, Coronango, el presidente municipal no tiene ni página pública. Sí, sí, no saben ni quién es, ¿no? O sea, sí, no saben sí, ni quién no hay es. Transparencia. Sí, o sea, porque déjame decirte que a estas alturas, en siglo XXI, un presidente debe de tener hasta un perfil de Facebook para atender. Y pues obviamente, bueno, perfil de Facebook sí lo tiene personal, pero no sube el trabajo que hay que... Si no informa nada, la gente que no hace nada, pues que va a informar. Pues que informe qué hizo ayer, a lo mejor se fue de vacaciones, no sabemos. No, sí, bueno, a lo mejor fue a ver a su mamá. Pues no sé si tenga, pero pues, si tiene, yo creo que se le olvida, ¿no? Sí. Pero de todos modos está abierto los micrófonos para que nos venga a platicar el presidente Coronango. Vamos a tratar de contactarlo. Pues la otra cosa es que no sabe ni hablar en un micrófono. O sea, ¿sí? Pues como bien dice nuestro amigo Enrique, pues hay que capacitarse hasta para eso, ¿no? Para saber dialogar, saber dar a conocer a la gente, pues todo. Porque por ahí también dicen que no se presta ni para entrevistas. Sí, no. Ah, no. O sea, no, está totalmente cerrado, totalmente... en el oscurantismo. En el total oscurantismo, eso también ya lo he comentado, en donde no quieren que la gente sepa nada, ¿no? A ver si no al rato ya está, a los opositores los queman en leña verde, ¿no? Porque sacan hijo, la verdad. Se crean sus perfil falsos para atacar a la gente. Así. Sí, o luego prefieren contratar sus troles para golpear a quien los critican. Sí.
en lugar de ponerse a trabajar. Pasó, o sea, sí. Ah, ¿te han criticado así también? Sí. Sí, que ya sacaron que el padrinazgo, que no sé qué. Les he dicho que me lo comprueben. Y quiero ver que comprueben que traigo padrino. Claro, no, pues seguro que más lo dicen porque pues Dios les dio boca, ¿no? Por eso dice coloquialmente. Pero padrino pues, como él en Oaxaxing, ¿o no? A ver, ¿quién es su... de los Morales, ¿no? Nah. Pues sí. Sí, mi hermano, pues dentro de, bueno, volviendo al tema de tu nuevo nombramiento a nivel nacional, ¿qué es lo que vas a llevar a cabo? Sí, mira, ahorita tenemos 6 giras en diferentes estados de la República. Ahorita vamos a empezar con Oaxaca. Después de ahí nos vamos a ir a Hidalgo. Luego seguimos a Zacatecas. Ya tenemos invitación en Chihuahua. Okay. En Estado de México, que también hay entonces que... Entonces unos quesos, ¿no? De Chihuahua. Sí, 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 sí. Y en Tlaxcala y pues el Estado de Puebla. Entonces, ahorita... Y es nomás de entrada, ¿no? Nomás de entrada, no, pues, sí, así es. Nos pertenecen los 32 estados. Obviamente trabajarlos con el líder nacional, que es Marvin Cruz. Entonces, pues obviamente vamos a seguir haciendo una agenda de trabajo para poder, pues, traerles una mejor calidad de partido, una mejor calidad de política a los jóvenes del estado de Puebla y pues de todos los estados en el país. Pues sí, me dijo, no, pues la verdad que da gusto que un joven como tú, un joven poblano, trascienda a esferas políticas nacionales, porque pues eso habla de tu capacidad, de tu intención, ¿no? Tu interés de aprender más de política. Y que pues que pones en alto ahorita a tu municipio, ¿no? Porque yo creo que es un orgullo para muchos que realmente valoran el trabajo, pues que una persona de Coronango ya trascienda a esas esferas. Sí, déjame decirte que, o sea, independientemente de eso, yo sí me siento muy orgulloso porque en tan solo 6 años he crecido de la mejor manera. Y pues obviamente ha sido constante porque... No, y lo hemos visto. Incluso, sí, son testigos de eso. Incluso en la mañana leía una publicación que decían que con constancia y con firmeza los logros y las metas se pueden lograr. O sea, entonces justamente yo lo platicaba, ahorita tenemos una gira de trabajo que vamos a realizar como las textiles de Tijuana, Nayarit, son las conferencias a nivel internacional. Vamos a crear unas conferencias a nivel intermunicipal y a nivel a nivel estado, ¿no? Entonces queremos empezar a crear eso para que los jóvenes, por ejemplo, vamos a empezar a crear conferencias de autoestima, de la salud mental. E incluso lo comentaba, es muy importante en el país y pues en todo el mundo. O sea, el tema de salud mental es muy importante. En el caso de Coronango, hace 8 días un joven se ahorcó de atrás de una rosticería. Ah, sí, sí, fue sonado. Entonces, obviamente, esos temas son preocupantes para los jóvenes. Como un líder de jóvenes, o sea, para mí sí es muy importante atacar esos temas. Porque fíjate que pues a lo mejor ahorita fue él, pero no Dios lo quiera. Yo tengo una hermana pequeña de 13 años y pues obviamente el autoestima y la salud mental es muy importante. Sí, tengo primos, nunca. Tengo familia, o sea, entonces empezar a hacer esos diálogos con los adolescentes y con los jóvenes es muy importante. No, pues mi estimado Enrique, yo creo que sí es urgente ya ese cambio generacional en la política, porque como comentábamos antes de que llegaras, hay una crisis política muy grave en el país. Sí. Ya los que han estado en el poder por muchos años siguen incrustados ahí, ya no permiten que nadie se acerque y que los cambien o que los lleguen a ocupar esos lugares que ahora están ocupando, y ya de la manera más vil, porque como insisto, este presidente de Coronango nada más se fijan en su beneficio y no en el beneficio de la gente. Entonces urge ese cambio generacional. Qué bueno que gente como tú esté empujando para que más rápido se logre eso, y pues estaremos al pendiente de todos tus actividades. Sí, por supuesto, o sea, ustedes saben y todos los amigos lo saben perfectamente. Obviamente tenemos aspiraciones, claro, por supuesto, no es legítima, obviamente. Entonces no nos quitamos el dedo del renglón, queremos hacer un cambio y necesitamos nuevas ideas.
frescas. Y que no te algo fresco. Perder, y cuando llegues ya te vueles, ¿no? No, para Enrique, nada, no. El majestuoso. Y que no quieran saludar a Pepe. Sí, no, yo sí me lo. Algo de que siempre lo he dicho, o sea, sí, mi abuelo fue presidente, pero pues no nos da vergüenza porque realmente las cosas se hicieron muy bien. Claro. Y la gente, así como nos respondió, así le respondimos a la gente. Entonces yo creo que, pues en algún futuro... Hay madera. En algún futuro, sí. Si llegamos con el apoyo de la gente, con el apoyo de todos, pues obviamente así va a ser correspondido. No, porque incluso se lo comentaba a un amigo, o sea, nuestra carrera no más es de 3 años. Nuestra carrera es de, pues... ¿Por qué no hasta gobernadores? Por supuesto, y ya lo estás viendo, lo estás demostrando que todo se puede con trabajo, con esfuerzo, con dedicación. Sí. Entonces, claro. Y además ya hubo un gobernador Toski, don Alfredo Toski, sí, Fernández de Lara. Así es. Sí. Pues sí, mis amados, pues estaremos muy al pendiente de tu actuar, del trabajo que vayas desarrollando. Y pues tú sabes que este espacio está abierto para cuando gustes. Y pues nuevamente te agradezco haber estado aquí en este tu programa. Porque sabes que nosotros siempre tenemos los otros datos. No los datos oficiales, ¿no? ¿Para qué te digo que no, sí? Entonces, sí, pues gracias, mi estimado. ¿Nos quieres comentar algo más? No, pues que hay que seguir trabajando, hay que seguir echándole ganas, hay que seguir fortaleciendo a los jóvenes. Y pues obviamente que haya una mejor economía, una mejor calidad de educativa y pues una mejor calidad política. Porque muchos de los jóvenes ya no quieren atreverse a la política por lo mismo que los personajes antiguos, los personajes que están en turno, por ejemplo, en el caso de los presidentes de algunos, no quiero dar nombres, pero, o sea, esa política la echan a perder y por eso los jóvenes no se atreven. Pero yo quisiera decirles a ellos que sí se atrevan, que o sea, si tú no hablas y si tú no haces eso, nadie más se va a atrever, nadie más, o sea, más que tú. Entonces, pues, un saludo a todos los poblanos. Así es. Pues ahí está el dato. Es por su programa número 15 de los otros datos. Como la Martina, 15 y años. Seguiremos informando. Gracias y hasta la próxima. Abur. Arrivederci. Au revoir.